Con el fin de facilitar conocimientos, habilidades y destrezas en los gestores de comunicación local, conformados en los mosaicos de conservación en el macizo colombiano, en las fechas del 4 al 8 de agosto del 2014, en el municipio de La Cruz, Nariño, en las instalaciones del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, se realizó el taller de periodismo comunitario en los procesos locales de conservación y desarrollo. En el primer día del taller, Javier Ramallo, comunicador del macizo, contextualiza temas de la comunicación para el desarrollo, y en los restantes, Denis Zuleta, comunicadora de la Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, abarca aspectos importantes del periodismo comunitario, como la comunicación, la noticia, el reportaje, la importancia de los destinatarios, cómo conocer al personaje y muchos temas más que se incluyen en el periodismo. La dinámica de este taller fue muy práctica. Cada grupo salió a exponer sus ideas en plenaria, provocando debate, que era una buena estrategia para retroalimentar conocimientos. Además, se visitó las aguas termales de Tajumbina como escenario para realizar noticias periodísticas, aplicando los saberes y aprendizajes adquiridos en el taller de comunicación y periodismo comunitario. Finalmente, se realizó la presentación de los reportajes periodísticos elaborados por los integrantes de la red Voces del Macizo.